La cantidad de alumnos que hay en un grupo ha sido una preocupación patente para maestros y maestras durante mucho tiempo. Es sin duda un asunto que divide a la comunidad docente, en el que existen posturas que argumentan una baja de calidad en la experiencia educativa cuando se trata de grupos numerosos. Y otras que argumentan que no hay diferencia. Y si la hubiera, no sería suficiente como para anular la necesidad de hacer clases grandes debido al ahorro económico. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor Melchor Sánchez les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de el aprendizaje en grupos grandes de estudiantes y algunas estrategias de cómo cómo lograrlo. Para ello contamos con tres invitados. Eh, en primer lugar el doctor Rodrigo Polanco Bueno. Eh, Rodrigo es titular de la cátedra de Desarrollo Santillana Anahuac. En la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac. Ha sido docente, investigador y directivo en la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la UAM y la Universidad de Anáhuac. Y actualmente es consultor en Desarrollo de Capital Humano y Educación. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti. De, también nos acompaña el doctor Ignacio Peñalosa Castro. Él es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestro y doctor por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y es profesor titular en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la que ha trabajado por muchos años impartiendo asignaturas como química, físicoquímica y biomoléculas. Bienvenido, Ignacio. Gracias. Y por último, la doctora Iraís Monserrat Santillán Rosas. Ella tiene doctorado en Educación Innovadora, es investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales y del Grupo de Investigación e Innovación en Educación del Tecnológico de Monterrey. Actualmente trabaja como investigadora senior en el Centro de Estudio y Aprendizaje del Derecho. Pues bienvenida, Monserrat. Gracias, Angosta estar aquí. Pues, eh, si tiene, empezamos con, con Rodrigo. Ah, ah, el tema de los grupos grandes ya tiene mucho tiempo que se ha discutido, ¿no? ¿A, a, qué, ¿A qué le podemos llamar grupos grandes en educación, sobre todo en las universidades? ¿Y cuáles podrían ser algunas de las causas que... Nos han obligado a, a tener grupos cada vez con más estudiantes? Bueno, mira, el, la, la respuesta a esta pregunta no es fácil. Que yo conozca, no hay un estándar, y para mi gusto, creo que difícilmente podríamos tener un estándar, porque yo me preguntaría: ¿grande para qué? ¿grande para quién? ¿y grande con qué propósito? Okay. Eh, porque lo mismo me podría yo preguntar acerca de los grupos chicos. Acá hablo de mi experiencia personal. Yo tuve tanto cuando, cuando estuve en, en, en la UNAM, particularmente en, en la FES Iztacala, y luego, eh, eso en el caso de maestría, y en el caso de licenciatura en el TEC de Monterrey, tuve grupos de dos y de tres estudiantes, y creo que han sido, salvo uno que tuve en Iztacala, que eran un par de estudiantes maravillosos, eh, que hacían la clase fascinante. Eh, en realidad me resultaba mucho más difícil dar clase para tan pocos estudiantes porque la clase era demasiado pobre, ¿sí? había muy, muy poca participación que en el caso de grupos grandes. Ahora, grupos grandes evidentemente pues también son muy difíciles de manejar, pero, eh, pero no es lo mismo manejar un grupo. A, qué sé yo? De cálculo diferencial de 50 estudiantes que manejar un grupo de historia del arte de 50 estudiantes. Los uh -huh. mismos contenidos pueden hacer la diferencia. Y más que nada, yo lo que, eh, a lo que me oriento más es a pensar en qué es lo que quiero yo del grupo. Y esto me lleva a la didáctica. Yo creo que la didáctica nos puede ayudar mucho en aprovechar los grupos grandes. Porque el grupo grande tiene una ventaja. Y es que una de las cosas que muestra la investigación pedagógica es que los alumnos aprenden muchas veces más de sus compañeros que del mismo profesor. Y esto tiene una razón muy lógica. Los estudiantes hablan el mismo lenguaje, tienen el mismo nivel de desarrollo cognitivo, se entienden mejor entre ellos. A veces el profesor, sobre todo los profesores de muy alto nivel, a los que llamamos los gurús, son personas con un pensamiento demasiado abstracto que cuesta trabajo que se conecte con el, con el oh. estudiante. ¿no? Los estudiantes tienen intereses comunes. Todo esto hace que el, que el buen manejo del grupo con estrategias eh, didácticas activas, con estrategias colaborativas, hagan mucho más atractiva y mucho más eficaz una clase con grupos relativamente numerosos. Gracias, Rodrigo. Pues, eh, Ignacio, ¿cómo ves? Eh... Tu percepción sobre esta, esta pregunta. Pues eh, yo, yo hablo desde la, la mirada de un profesor que tiene muchos años trabajando, pero que de ninguna manera es experto en educación. Y dado que las clases o los grupos que he atendido son de primero y segundo semestres de la licenciatura, pues eh, comúnmente hay 45 llegan a ser más de 50 estudiantes y eh, pues la dificultad de manejar un grupo con más de 30 sí es mayor que eh, digamos eh, entre 25 y 30 estudiantes en algún tiempo eh, cuando bajó la matrícula en, en la licenciatura en donde trabajo eh, llegué a, a atender grupos entre 25 y 30 y es bastante más fácil acercarse a los estudiantes eh, ver más de cerca eh, sus dudas, atenderlos más personalmente. Eh, por otra parte, sé que en universidades de primer mundo eh, hay determinadas eh, asignaturas o actividades que son impartidas para más de 200 o más de 120 estudiantes, pero que eh, entiendo que en el contexto de, de la educación actual, donde el estudiante es el centro y que él debe de comprometerse con su aprendizaje, eh, sí hay que recurrir a estrategias particulares a fin de, de poder facilitar su aprendizaje y creo yo que en la medida en la que encontramos, eh, digamos, las fórmulas que más se, se adecuan a la forma de ser de los estudiantes de cada grupo, porque cada grupo es un tema, eh, me parece que eh, siendo una dificultad el poder evaluarlos particularmente, el darnos cuenta de cada uno, como ha avanzado, creo que con el trabajo en grupos se facilita el que ellos aprendan y el que uno pueda darse cuenta eh, si están logrando o no los objetivos de aprendizaje. Gracias, Ignacio. Pues, Montserrat, ¿qué agregarías? Debo decir que coincido en el factor de que depende mucho de la perspectiva desde donde analizamos cuánto es un grupo grande, porque lo podemos ver desde la perspectiva del de profesor o la perspectiva de los mismos alumnos y varía dependiendo de la materia y la manera en la que se van a evaluar los alumnos. Entonces, es un profesor que va a evaluar a los alumnos porque va a leer un ensayo profundo de cada uno de ellos. La carga de trabajo de revisar 30 ensayos contra 60 ensayos es una diferencia enorme. Sin embargo, si se hace que los alumnos colaboren, hagan proyectos que un proyecto represente el trabajo de cinco estudiantes, se vuelve más manejable la cosa. Entonces, definitivamente coincido con el factor de que independientemente del número de personas que estén inscritas en la materia, lo que definirá si los alumnos van a tener una buena experiencia o no, así como la carga de trabajo del profesor va a ser la manera en la que está diseñado el material, la manera en la que se va a evaluar a los alumnos y también el rol que van a jugar los alumnos en su proceso de aprendizaje. Justamente como se comentó hace un momento, en las universidades donde tienen esta perspectiva más desarrollada en tema de hacer que el estudiante sea el centro, el eje de su proceso de aprendizaje, el alumno debe de tomar un rol más activo. El salón tradicional donde los alumnos nada más van a escuchar al profesor a dar su cátedra y se repite y toman notas, eso ya no es lo que nos está pasando en el día de hoy. Hemos evolucionado, las necesidades que los alumnos tienen que atender saliendo de la escuela son muy complejas y lo que estamos tratando de desarrollar aquí es que tengan competencias y habilidades para resolver problemas. Entonces, justamente por eso se transforma la manera en la que se imparte clase, en la que se evalúan los alumnos y, claro, sabiendo cuál va a ser la demanda para una materia en específico, claramente se podría hacer una preparación de diseño para que sea una experiencia grata, independientemente de que tal vez estén manejando grupos más grandes. Gracias, Monserrat. Si tradicionalmente, que en cierto grado, la percepción social es de que... Cuando algo se masifica o tienes tú grandes cantidades de, de estudiantes, eh, la calidad eh, puede no ser la óptima, ¿no? Y tenemos por una parte el aspecto de mercadotecnia de la educación privada, el cual es totalmente entendible, en el cual en los anuncios que uno ve dice, eh, tenemos grupos pequeños y les dedicamos todo el esfuerzo a los individuos y la enorme presión de las universidades públicas, que no me dejarán mentir. Eh, uno va viviendo esto de que cada año que pasa, como que se le da un poquito de vuelta a la tuerca y de repente en lugar de los estudiantes que tenía en una corte, en una generación, de repente son unos poquitos más, poquitos más y después de varios años resulta que tienes un grupo casi del doble del que estabas este, ahora sí que contratado originalmente. Eh, eh, no, nos quedan unos minutos, Rodrigo. No sé si pudieras compartir alguna percepción de... ¿Cuáles son las principales causas por las que las universidades, tanto públicas como privadas, tienden a, por una parte, la presión de tener más cupo, más, eh, más estudiantes y que también se gradúen más profesionistas? ¿Y, y pues, ¿cómo, es, cómo ves eso en la situación actual? Yo creo que hay dos, dos grandes presiones, por lo que yo he visto, las dos grandes presiones que tienen las universidades. Es, es por un lado, el tema, digamos, de de costos, no, es decir, entre más alumnos tengamos en un grupo, pues, evidentemente los costos bajan y la rentabilidad, en el caso de las públicas, pues, sube y en el caso, perdón, en el caso de las privadas y en el caso de las públicas, bueno, pues, bueno, ese es, ese es, ese es un ahorro importante que se puede invertir en otras en otras cuestiones. Y, pero otra razón que yo he visto también tiene que ver con la disponibilidad de profesores. A veces, esto tal vez no nos pasa en la Ciudad de México, que es una ciudad tan grande y tan cosmopolita es donde se consiguen especialistas en todas las áreas, pero lo he visto en universidades en provincias o en campus en provincia donde, por ejemplo, se está buscando al especialista en mercadotecnia, pero además especialista en publicidad y que además tenga doctorado, ¿sí? Conseguir una perla de esas en Tapachula es dificilísimo, ¿sí? Entonces, muchas veces esos profesores tienen que aprovecharlos para meter muchos estudiantes para poderlos poderlos aprovechar y cumplir pues con las con, con sobre todo con los estándares de las acreditadoras la verdad es esa es la razón fundamental eh, pero eh, en ese sentido yo aquí también quisiera mencionar algo que es una es, es una idea que he visto en algunas en algunas universidades y es que también ese gurú que nos cuesta tanto trabajo eh, conseguir tenerlo dándole, informando, ¿sí? O compartiendo conocimientos a grupos grandes de estudiantes, para mi gusto es subutilizarlo. Porque cada vez la información está más a la mano del estudiante. Y eso lo vemos todos los días en clase. Mientras el profesor trata de explicar algo, ya el alumno lo encontró en Google. ¿sí? Y ya tiene la foto, ¿no? Entonces... Ya, yo creo que es una perdedera de tiempo. Yo creo que el gurú más bien debería ser aquella persona que va a llevarle preguntas a los alumnos, que va a interrogarlos, que va a sacarlos de su zona de confort, que va a mostrarle otros paradigmas. Yo creo que eso sería explotar mucho mejor a ese gurú. Y en ese sentido, si pensamos en actividades colaborativas, en actividades participativas de los estudiantes, se pueden tener grupos grandes y yo tuve esa experiencia como alumno, digamos, de, una, de, un, de un programa de, de certificación que tomé en Chile, ¿sí? Donde éramos 300 alumnos, uh -huh. pero estaba el gurú, pero al lado del gurú teníamos 10 monitores, que esos monitores ya eran los que nos ayudaban a los grupos. Esos monitores no eran los expertos en el tema pero eran los expertos en la metodología entonces nos ayudaban a encontrar la respuesta nos ayudaban a coordinar los trabajos en equipo nos ayudaban a coordinar las, las, las actividades grupales y en ese sentido resulta mucho más económico porque pues esos 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 monitores pensando ya en, en, en el tema universitario pueden ser estudiantes de semestres avanzados pueden ser estudiantes estudiantes de posgrado que con una beca puedan estar pagando eh, como como monitores para este tipo de actividades y creo que eso abarataría bueno no 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 me gusta la palabra abaratar pero haría más económica la operación de estos grupos grandes y al mismo tiempo más eficiente muy bien Rodrigo muchísimas gracias se, se nos termina el tiempo de este bloque eh, les agradezco a los tres sus comentarios a continuación vamos a pasar una pausa y se mostrarán algunas referencias bibliográficas del tema que pudieran ser de utilidad. Nos vemos pronto. tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de los grupos grandes o muy grandes, ¿no? Como siempre esto es relativo y para algún área del conocimiento, algún nivel educativo, 30 pueden ser ya muchos, para otros 50, para otros 100, pero tenemos todos experiencia de participar en grupos de varios cientos, inclusive de más de mil estudiantes. Entonces esto implica una gran cantidad de retos, ha sido ampliamente analizado en la literatura. Y, y les preguntaría, Ignacio, pues, ¿cómo ves cuáles son los principales retos para enseñar y evaluar en grupos con muchos estudiantes, tanto para los estudiantes como para los profesores y qué qué podemos hacer al respecto? Bien, pues eh, pensaría que es importante el reconocer líderes entre los estudiantes de un grupo, eh, buscando así que cuando se conformaran pequeños grupos dentro de, eh, digamos, el salón de clase, pudieran esos líderes eh, fomentar el trabajo de los integrantes de cada grupo. Eh, estoy pensando en el trabajo en grupos porque estoy eh, convencido de que la educación sí debería de tener en el centro al estudiante y el estudiante debería de hacerse responsable de su propio aprendizaje y en la medida en que lográramos que los alumnos puedan, eh, digamos, por sí mismos obtener los conocimientos, estaríamos del otro lado. Y me, me parece que el profesor, eh, cuando le correspondiera como dar instrucciones o, o cubrir contenidos, eh, lejos de... Imaginarme a un profesor eh, dictando una conferencia magistral en donde los alumnos toman nota de, de conocimientos. Más bien me parece que pudiera ser alguien que ilustrara los métodos que permiten llegar a esos conocimientos. Y aún siendo una, digamos, una manera de conferencia magistral, eh, es diferente el que se ilustren procedimientos a que se revisen contenidos. Y pensaría que eh, el aprendizaje basado en proyectos es una buena estrategia para estimular la investigación de los alumnos y la interacción y colaboración para lograr ese aprendizaje. Eh, yo he trabajado pues, eh, en diferentes modalidades y en diferentes tiempos, pero a tiempos más recientes considero que es más productivo el aprendizaje de los alumnos. Cuando tienen tareas de esta naturaleza, yo acostumbro hacerles un examen y les doy un mes para que lo resuelvan, que lo trabajen en equipos y que eh, lo responsabilizo de que cada integrante del equipo pueda mm, dar respuestas a esas preguntas del examen. Eh, al final eh, hago como un sorteo para ver quién de los integrantes del equipo puede responder. Esas preguntas del examen, y creo que sí hay una preocupación de los líderes de permitir que los demás logren el mayor aprendizaje posible. Eh, creo que es alguna de las estrategias que, que pueden funcionar. Gracias, Ignacio. Pues, Monserrat, ¿cómo ves? Definitivamente creo que, así como lo comentábamos previamente, esto se puede analizar desde la perspectiva del docente, del profesor y de los alumnos. Y el reto para los profesores se aterriza en el factor de la carga de trabajo y el tiempo. Creo que eso es en lo que podemos ver que los profesores suelen eh, defenderse cuando se les asignan grupos muy grandes. Es decir, oye, la carga de trabajo que me estás poniendo es que revise 300, 250 avances de diversas personas y el tiempo que yo tengo para revisar es tanto y sin embargo se sigue sumando más carga sobre eso. Entonces, sí es importante que desde un principio si se le va a asignar algún profesor a un grupo grande que sea avisado para que en el diseño justamente de cómo se va a evaluar el alumno se puedan implementar actividades que no representen una carga demasiado extensa para el profesor poder cumplir con el proceso de revisión. Asimismo, Creo que vale la pena explorar la posibilidad de que, si es un grupo muy grande, así como está el profesor principal, pueda haber tutores o guías o personas que puedan apoyar en el proceso de revisión de tareas o de asesoría a grupos específicos de alumnos para hacer que la carga de trabajo no quede toda centrada de todas estas personas en un solo individuo. Creo que es importante también darnos cuenta que los profesores, por más que sean gurús, por más que conozcan, son seres humanos y hay que tener un balance entre el tema de la carga de trabajo, la vida personal, salud, etcétera. Entonces, eso es desde la perspectiva de los profesores. Desde la perspectiva del alumno, creo que el reto de sentirse en un grupo grande es que se siente como un mar gigantesco y tú eres una gota más en el mar. Entonces se siente esta dificultad de sentir, número uno, que mi caso y mi aprendizaje es valioso o relevante o importante dentro de todas estas gotas de Mario, solo soy una más, etc. También está el factor de que si son grupos muy grandes, al momento de hacer relaciones, conectarse, hacer amistades que puedan tal vez funcionar o servir después en la vida laboral, etcétera, pues se vuelve un pequeño mundo de por sí y hay personas que inclusive estuvieron en una misma clase juntos y se enteran años después, pero nunca se ubicaron en el salón de clases. Entonces también puede ser una experiencia de sobresaturación de personas y de cosas para los alumnos y hay que tomar eso también como un factor que es un reto para ellos el sentirse cómodos para poder estar dentro de un espacio donde realmente sientan que están aprendiendo o recibiendo conocimientos de valor para su desarrollo profesional. Muy bien, Monserrat, muchas gracias. Eh, Rodrigo, ¿cómo ves? El movernos un poco más hacia otras funciones de la, de, de, de la evaluación que no sean el acreditar la materia evidentemente la acreditación el dar el poder nosotros atestiguar que el alumno está preparado es una tarea importante y es una tarea que tenemos que hacer pero yo creo que a veces desaprovechamos mucho otras funciones de lo que yo llamaría la evaluación para el aprendizaje es decir aquella evaluación que le sirve al estudiante para aprender no para obtener una calificación y en ese sentido tenemos ahí una gran riqueza porque los mismos compañeros, con un buen entrenamiento, con una buena insistencia, pueden convertirse en grandes evaluadores del desempeño de sus compañeros. Y el mismo alumno también es muy importante que aprenda a observar, a juzgar y a valorar su propio, su propio aprendizaje. Entonces yo, yo me inclinaría por esas dos y no, y no por desdeñar también el carácter de acreditación que evidentemente de ese no nos podemos... No, nos podemos, no lo podemos soslayar porque pues, es uno de, de los compromisos que tenemos como profesores. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, una de las cosas interesantes del tema es que eh, sí se ha generado mucha investigación. Hay un investigador muy famoso en el mundo educativo, Aust eh, John Hattie, que es un australiano y que ha publicado una gran cantidad de estudios de estos que se llaman meta-análisis, donde combina la evidencia de muchas publicaciones. Y, y en su libro, El aprendizaje visible, que ahora en el 2023 sacó la secuela, ahora sí que la continuación, eh, él llama la atención a la hora de hablar del tamaño de las clases, que es un tema que lo que él encontró despierta mucha controversia, porque en los eh, encontró él nueve metaanálisis con más de 180 estudios analizando datos de más de medio millón de estudiantes encontró que el tamaño del efecto de reducir las clases de estudiantes es relativamente pequeño, ¿no? En términos cuantitativos habla de un tamaño del efecto de 0.17, que utilizando esta escala del tamaño del efecto es, es, es bastante bajita. ¿no? Y, y obviamente, eh, para lo que intuitivamente debería de representar el disminuir el tamaño de las clases, a lo mejor, este... Si nos centramos mucho en eso, sobre simplificando que eh, todo gire sobre el número y que no tengamos grupos de más de 20 estudiantes, por ejemplo, es hacer demasiado sencillo un problema que tiene, que tiene múltiples facetas. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a continuar con nosotros. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el reto de los grupos que tienen muchos estudiantes. Eh, obviamente uno puede decir, bueno, donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen cuatro, y también podríamos decir, donde aprenden cuatro, aprenden cinco, y pongan unas bancas más en el aula, pero ya cuando se trata de decir, a ver, vamos a construir un nuevo edificio, a subirle pisos y tener más aulas o a contratar más profesores o las dos cosas, ya las cosas cambian desde el punto de vista organizacional y del reto tanto laboral como presupuestal, etc. Eh, pues, Montserrat, algunas ideas o sugerencias de qué pueden hacer las instituciones, las universidades, hacia dónde va esto, cómo enfrentar el reto de el de, de tener muchos estudiantes y relativamente no tantos profesores y como todos sabemos la preponderancia es de los profesores llamados de asignatura o de tiempo parcial que no es lo mismo que los profesores de tiempo completo que luego tenemos el reto que algunos profesores de tiempo completo este no queremos dedicarle muchas horas precisamente a dar clase pero eso es otra historia pues monserrate algunos comentarios sobre esta este reto claro que sí eh, creo que es importante para las instituciones educativas definir mm -hmm. ¿De qué manera quieren poner su sello en las clases que ofrecen? En el sentido de que tienen que definir si la intención es tener la mayor cantidad de alumnos posibles o si la calidad o el tipo de actividades que quieren que los alumnos desarrollen a lo largo de su formación tenga ciertos matices que le caractericen o le den algo de valor extra a la experiencia del alumno. Porque siendo muy francos, un alumno que se siente como una gota de agua más en el mar en un salón muy grande, probablemente al momento de acercarse con otras personas y recomendar su institución educativa, tal vez salga el comentario de solo te aviso que los salones y las clases son con muchas personas y el profesor ni va a saber tu nombre, vas a ser un numerito más de estudiante, etcétera. Ese tipo de narrativa, ese tipo de experiencia que se llevan los alumnos Tal vez en el momento no medimos el impacto que va a tener a futuro, pero un alumno que se lleva una experiencia positiva en su proceso de aprendizaje, un alumno que se sintió que recibió algo de valor, que transformó su proceso de adquirir nuevos conocimientos y que quizá inclusive por cómo se organizó la materia, por el factor de que le obligaron a desarrollar competencias de trabajar en equipo, conectar con personas, resolver un reto. Justamente lo que comentábamos de diversas estrategias que se pueden utilizar para que dentro de un salón, inclusive si es muy grande, se puedan conformar pequeñas comunidades dentro de ese gran salón y que de esa manera los alumnos no se pierdan esta interacción de poder trabajar directamente con un número más reducido de personas y así poder desarrollar lo que son habilidades sociales, de trabajo en equipo, de liderazgo, de resolución de problemas, etcétera. Entonces yo diría que es muy importante que las instituciones se den cuenta de y concienticen de qué tipo de experiencia quieren que tengan sus alumnos, qué tipo de aprendizaje quieren fomentar en sus aulas. Y el paso número uno que yo daría es una vez que se define eso se tiene que dar tiempo y capacitación a los docentes para poder lograr eso, porque tampoco se vale que una institución educativa diga bueno, ya decidí que quiero que mis alumnos aprendan con eh, retos y resolución de problemas y empiezas clase en dos semanas. Entonces, buena suerte rediseñando todo tu curso para cumplir con ese objetivo. Gracias. Esto requiere tiempo y claro que requiere una inversión de parte de la institución para poder capacitar a sus profesores. Pero si lo hacen con los pasos que se necesitan para llegar al verdadero impacto, estoy segura de que se podrán sorprender de los resultados. Entonces, esa sería mi invitación. Definir qué quieren y luego... Esa intención también apoyarla con acciones. Gracias, Monserrat. Eh, pues, Rodrigo, ¿qué agregarías? Bueno, yo quisiera quisiera tocar otro tema aquí para no, para no, no abundar. Yo creo que Montserrat ha sido muy, muy clara en su exposición. No quisiera abundar mucho más ahí. Yo quisiera mencionar aquí algo también que de lo que no hemos hablado ahorita. Y es el tema de la tecnología y de la virtualidad. Por ahí se uh -huh. mencionó, eh, Nacho lo mencionaba con respecto a la evaluación ¿no? y, la, y, y esta posibilidad. Pero pues yo creo que esta es otra manera de, de atender a muchos estudiantes. Eh, y en lo particular yo quisiera aquí mencionar, yo creo que hay, hay dos, dos maneras. Los programas que son completamente virtuales ¿no? y, que, y que ahora... Y sobre todo a raíz de la pandemia, cada vez se están utilizando más medios sincrónicos como este. ¿sí? Antes era como más asincrónico, ahora creo que ya se están utilizando tanto medios sincrónicos como asincrónicos. Eh, pero por otro lado, algo que yo sí quisiera aquí mencionar: bueno, son dos cosas. Por un lado, el tema de las aulas. Bueno, hablábamos de que las aulas más grandes para más alumnos, etcétera, pero yo he visto en varias universidades, que ya el problema no es de las aulas, sino de que ya no hay espacio para construir más edificios. Y las universidades siguen cada día, y es, esto es evidente porque la población crece, pues la población de estudiantes también crece y cada vez hay que atender a más alumnos y ya no caben. Uh -huh. En ese sentido, me parece que una buena alternativa son los programas semipresenciales, ¿no? que reducen el número de, 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 de horas que el estudiante tiene que pasar en el campus. Y, y realizando más bien actividades desde su casa, actividades virtuales, ¿sí? Se reduce el número de horas presenciales de clase, pero no se abandona la universidad, porque también algo que yo percibo que ocurre con los programas totalmente virtuales es que el alumno se pierde de una parte de la vida universitaria que es también muy importante, que es toda la vida fuera de las aulas. Es decir, el tiempo que pasa en la biblioteca, no en la biblioteca digital, sino en la biblioteca física, el tiempo que pasa en la cafetería, el tiempo que pasa en los patios, el tiempo que se asolea con sus compañeros, que discute sobre ciertas cosas. Esa vida universitaria me parece que se pierde de repente con la, con, con, con la pura virtualidad. Sin embargo, con los programas semipresenciales me parece que esto se mantiene. Porque el estudiante sigue asistiendo, menos horas, pero sigue asistiendo, sigue teniendo su, su vida universitaria y al mismo tiempo tiene la posibilidad de, eh, de tener una educación eh, a distancia. Eh, bueno, es, esto sería lo que quisiera mencionar, y bueno, no, luego me refiero también a algo que quisiera después hablar de la, de la arquitectura de, de las universidades, pero sí, lo dejo pues, para más adelante. Regresamos luego contigo, pues, Ignacio, algo más sobre el punto que comentamos. Pues eh, yo, yo identifico que teniendo una cobertura en educación especial, eh, nuestro país en el 2022 de 38.4% de, de integrantes de la población que tienen educación superior y comparándonos con Colombia, con Uruguay, con Costa Rica, con Argentina o con Chile, donde llegan a más del 90%, eh, digamos que la población que debería de estar cursando educación superior, en nuestro caso es cerca de la tercera parte. Y eso hace ver que eh, vendrán eh, nuevos aumentos de población estudiantil en las universidades. Y que, eh, como bien decía el doctor Rodrigo Polanco, pues eh, la superficie destinada a edificios ya no da para más. Eh, nosotros eh, estamos en espera desde hace cinco años de que se concluya un edificio donde hay aulas y no eh, tenemos que las para que los, los 18 mil estudiantes puedan estar ¿no? en, en sus aulas y tenemos problemas para poder asignar eh, estas aulas y eh, creería que eh, este ingrediente de, de las tecnologías de la información y la comunicación eh, constituyeran una herramienta que nos ayude a, a salvar esta situación, porque pues por una parte no, no se observa que los presupuestos vayan a cambiar sustancialmente para hacer obras de esas dimensiones, pero al mismo tiempo eh, creo que hay que trabajar para que eh, los profesores podamos aprender a usar de mejor manera esas herramientas y que con ellas eh, yo así como en un una situación soñada, ¿no? eh, cómo me gustaría que los estudiantes pudieran, eh, mediante la inteligencia artificial y la interacción con un equipo de cómputo, eh, fueran preguntándole y el equipo dándole la información necesaria para ir como construyendo su propio sistema de cómo aprender. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Si ahorita de lo que escuché de ustedes se desprenden varias cosas, ¿no? Uno, como decía Montserrat, eh, ojalá siempre fuera el, nuestra brújula, nuestro faro guía, el aspecto primordialmente académico, ¿no? Esta combinación de sustento pedagógico, didáctico, eh, y que no sean exclusivamente las, ahora sí que las limitaciones de, de los recursos financieros. Pero como bien comentaron ustedes, es imperativo es un imperativo ético de las organizaciones, en este caso de las instituciones educativas, el, el proveer formación docente sobre el tema, eh, el proveer eh, recursos, desarrollarlos o adquirirlos en la cuestión de tecnología y digital, pues eh, ahora sí que hay hay cosas gratuitas, hay otras que no lo son, y de alguna u otra manera esto debe de considerarse en las erogaciones presupuestales y desarrollar recursos. No tengo aquí, por ejemplo. Este libro de la maestra, de la doctora, perdón, Edith Shehaybarikuri, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que es un recurso muy bonito de una gran cantidad de técnicas para el aprendizaje grupal con grupos numerosos y, y que se puede descargar de manera gratuita en, en el sitio de internet del Instituto de Investigaciones de, sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y, y así hay cada vez más, pues, recursos tanto para formación docente como recursos tecnológicos. Y, y, y la otra cuestión del modelo educativo, ¿no? Porque si tenemos una, eh, diferentes áreas del conocimiento que tienen diferentes eh, marcos conceptuales, marcos teóricos, fundamentos de lo que se quiere lograr, pues de una u otra manera no es lo mismo, como ya dijeron ustedes, un grupo grande de 100 estudiantes de medicina que tengan que aprender anatomía en un cadáver. Si es real, pues eso es imposible. Y si es virtual, también se puede, pero se tiene o que comprar la tecnología o que desarrollarse, que también no es eh, gratuita el, el desarrollo de la tecnología y a veces toma bastante tiempo. Pues le, les agradezco muchísimo sus comentarios. En el último bloque tocaremos el, el tema que quedó pendiente de Rodrigo. Y a continuación vamos a, a escuchar a los profesores sobre qué estrategias utilizan cuando se enfrentan a grupos grandes. Eh, pues las estrategias principalmente van en fomentar la colaboración entre alumnos, se crean grupos de trabajo para que también con esto pues ellos tengan la oportunidad y la, este, desarrollen la habilidad de trabajo en equipo. En grupos numerosos es muy difícil o, o más bien es muy fácil que se pierda la atención, eh, pero me ha resultado muy eh, práctico el el trabajar así en equipo, para que eh, entre, entre ellos mismos eh, se resuelven dudas o tratan de resolver los ejercicios entonces esto puede ser muy útil para ellos. Normalmente busco que trabajen en equipo este, sobre todo tareas dado que si las dejo de manera individual tiende a haber este, copia de tareas entonces prefiero que trabajen en equipo y mi solicitud es que sean honestos y que no se copien entre equipos los exámenes son, son individuales y este Cualquier duda o aclaración la pueden hacer en los este, 15 minutos antes de que termine la clase o bien este, vía WhatsApp o correo electrónico. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNA platicando sobre los retos y algunas estrategias para enfrentar los grupos grandes en educación universitaria. Este es un tema que sigue, cada país, cada gobierno, cada institución educativa lo enfrenta con, de diferentes maneras y es un reto que continuará, porque cada vez tenemos más habitantes en este planeta eh, nuestro y cada vez es más complicada la obtención de recursos, el financiamiento, en fin, todo lo que ustedes ya conocen de los retos de la educación superior a nivel internacional y, y nacional. Pues eh, les pediría, Rodrigo, algunas reflexiones finales, comentarios, mensajes que quieran darle a la audiencia en este bloque. Bueno, yo resumiría la cuestión en, un, en, en términos de, de, de repensar ciertas cosas. Yo diría, lo primero que yo repensaría sería el rol de los docentes. Yo creo que ante la, 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 la abundancia de estudiantes, ante los grupos grandes, yo creo que el rol de profesor debe convertirse más en un problematizador que en un transmisor de información, ¿no? es decir, como les decía, la información pues ya la tenemos en todos lados, ya, está, ya es muy accesible más bien lo que es que exigirle al estudiante que la busque ¿sí? y darle quizás las herramientas para que sepa cómo hacerlo. Pero el rol del profesor debe ser más el de generar problemas, el de, el, de, el de hacer que los estudiantes se problematicen y piensen sobre las cosas, busquen aplicaciones, generen nuevas preguntas de investigación, por ejemplo, sobre todo en las materias teóricas, en las materias más de, de tipo investigativo, eh, más, que, más, más que como transmisores. Luego, también repensar el rol de los estudiantes y si el estudiante más que como un receptor pasivo de información como un interlocutor privilegiado tanto del profesor como de sus otros compañeros. ¿no? Como les decía, yo confío mucho en el aprendizaje que ocurre en los grupos de estudiantes cuando están bien coordinados, cuando logramos que hagan bien, bien, bien el trabajo. Creo que el aprendizaje que se da ahí es riquísimo, incluso mucho más que el aprendizaje que se da simplemente escuchando a un profesor. Uh, <coughs> Repensar, como les decía, también el tema de los espacios de aprendizaje y de las modalidades. ¿no? Es decir, podemos incorporar actividades que nos permitan quitar la saturación de estudiantes de los, de los salones mediante el uso de, de, de recursos eh, tecnológicos. Y dentro de esto, ah, y aquí es donde quisiera detenerme un poquito, repensar la misma arquitectura de las aulas. Hace poquito llegó por casualidad a mis manos. Un artículo que hablaba de la historia de la arquitectura de las escuelas y una cosa que me llamó mucho la atención, que decía el autor, es que las primeras escuelas fueron construidas por los mismos arquitectos que construían las cárceles y que el modelo que tomaron fue justamente el modelo de las cárceles. Una aula cerrada, donde el alumno no podía ser, salir, donde el alumno tenía que estar en silencio, donde el que llegaba tarde no entraba, sí donde tenían que esperar a que sonara una campana para salir. Y entonces hace ha una cantidad de parangones bien interesantes. Y esto, digo, aparte de que, de que me, me, me sorprendió y casi que me asustó ¿no? ver ese el origen de las aulas, eh, me hizo mucho sentido porque algo que yo también pienso es que tenemos que movernos a otro tipo de aulas. ¿Sí? Es decir, si queremos cambiar la interacción de los alumnos y de los profesores y de los asistentes o monitores o como los queramos llamar en caso de que los tengamos en las aulas, evidentemente también necesitamos tener aulas más movibles, es decir, aulas donde los alumnos se puedan sentar en corrillos o sea la, 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 las las aulas de bancas fijas creo que están mandadas a recoger desafortunadamente todavía me encuentro en algunas en algunas aulas este tipo de bancas pegadas al piso yo creo que eso está mandado a recoger y yo creo que podríamos pensar hasta incluso yo cuestionaría si el aula es el mejor espacio para aprender yo digo lo pienso no tanto en, en, en el aula universitario aunque voy a mencionar por ahí Alguna anécdota, eh, pero en, 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 en las aulas de los niños, o sea, en un preescolar, yo creo que un niño aprende más matemáticas contando las narracas del, del patio de recreo, ¿sí? Que escuchando a la maestra enseñando matemáticas en el, en el pizarrón. Y yo creo que a nivel universitario también esto nos puede pasar. Yo recuerdo en alguna ocasión que incluso hasta casi que salí regañado, que daba yo una clase de psicología de la percepción. Estábamos hablando de las ilusiones visuales, les mostré algunos ejemplos clásicos del laboratorio de, de las ilusiones visuales, pero después les dije, pero bueno, esto verlo en el laboratorio es muy fácil porque tenemos todas las variables controladas. Ahora quiero que ustedes se salgan y encuentren ilusiones visuales en, el mundo, en, 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 en su ambiente natural. Vayan, regresen en media hora y comentamos qué encontramos. Y pues de repente me encontré con que los alumnos estaban en el estacionamiento. De debajo de los coches, otros estaban subidos en los árboles. Sí, finalmente se me acercó un, un directivo y me preguntó qué, qué pasaba con mis alumnos. Yo le expliqué qué era lo que estábamos haciendo. Eh, pero, pero al final creo que fue una experiencia muy rica y que me enseñó que pues, el, el aula es solamente un espacio para aprender, pero que pues, puede haber otros espacios que puedan incluso ser más privilegiados pa, pa, para aprender que la misma aula. Muy bien. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Sí, la autenticidad de los escenarios educativos es una, un escenario interesantísimo. Muchas gracias. Pues, este, Ignacio, ¿algunas reflexiones eh, finales? Sí, muchas gracias. Eh, pues me parece que tenemos que aprender a vivir, eh, digamos, la condición de impartir docencia en grupos numerosos. Eh, yo no creo que la tendencia fuera. A que los grupos se hicieran más pequeños, hubiera más grupos, eh, suponiendo que habría más edificios con más aulas. Eh, yo creo que más bien debemos asumir que trabajaremos con grupos numerosos, si entendemos numerosos, más de 30 alumnos, quizás menos de 60. Eh, yo también eh, recuerdo el comentario de, de Rodrigo: de dependerá ¿no? de qué se quiera hacer para juzgar que es numeroso un grupo o no. También me tocó vivir la experiencia de grupos con muy pocos alumnos, con muy pobre sensación de aprendizaje de ellos, porque efectivamente eh, el aprendizaje que logran entre ellos es eh, sorprendente. Eh, me parece que esto de, de que el profesor sea un problematizador, eh, si el profesor fuera capaz de estimular, al alumno y que deseara aprender, eh, creo que podría acercarse a tantas herramientas que hay ahora, pero eh, quizás lo difícil es entusiasmar al, al alumno para que lo haga y desde luego acompañarlo eh, orientándolo, pero sí siento que, que la labor del que puede generar las preguntas que atraigan la atención del estudiante y que lo motiven a revisar y a indagar, es esencial eh, creo que el que aprende necesita interactuar con necesariamente con alguien que sabe más que él es decir que por eso yo hablaba de la importancia de reconocer líderes para que en los grupos hubiera de quien se puede aprender no eh, creo que organizar a los grupos de esa manera facilita que puedan ser más productivos y finalmente, que el, el desarrollo de las herramientas de, de la tecnología, de la información y la comunicación, eh, me parece que debemos aprender, ¿no? Quienes tenemos más años trabajando como docentes las conocemos menos y que creo que son una herramienta muy poderosa y que está evolucionando. Y, y eh, recientemente yo eh, observaba cómo con una, una aplicación que hacía inteligencia artificial, uno podía preguntarle lo que fuera y inmediatamente respondía con una profundidad y una claridad, ¿no? El equipo de cómputo correspondiente que me, me azoraba, ¿no? La posibilidad de, de tener una herramienta así y que habiendo quien sabe elaborar preguntas adecuadas, pueda darse un aprendizaje muy rico. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Eh, por último, Monserrat. Gracias. Eh, definitivamente creo que es importante buscar de nuevo esa brújula de por qué de inicio está llevándose a cabo este proceso de aprendizaje para los alumnos y va a variar de materia en materia y de contexto en contexto. Y creo que eso es responsabilidad tanto de las instituciones educativas como de los alumnos, el identificar su por qué y qué es lo que tengo que sacar de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, si la institución va a apoyar a los profesores para recibir la capacitación, los espacios, el apoyo que tal vez necesitan para poder desempeñar un labor que vaya a impactar de forma positiva en la experiencia de los alumnos, entonces ya vamos por buen camino. Pero si solamente se va a medir por métricas o presiones y no se van a brindar las herramientas para apoyar a los profesores a poder manejar grupos enormes. Entonces, claramente eso va a hacer que tanto los profesores como los alumnos no tengan una buena experiencia. ¿Y hasta qué punto tenemos que llegar para realmente empezar a ver cambios? ¿Tenemos que recibir quejas? ¿Tenemos que recibir renuncias de profesores? ¿O podemos tomar la iniciativa, darnos cuenta de que este es un reto y empezar a buscar estrategias justamente para fomentar que a futuro sea una experiencia fructífera para ambas partes? Algo que se mencionó y creo que vale la pena re resaltar es que gracias a la tecnología, donde antes estábamos limitados porque en un salón solo cabían 100 alumnos y solamente podíamos tener 100 alumnos en ese salón físicamente, gracias a la tecnología y a los avances que tenemos, ahora podemos generar aulas virtuales en donde podemos meter la cantidad de alumnos siempre y cuando se paguen las licencias y los paquetes necesarios, ¿verdad? Pero que es posible es... Posible. El acceso a la información nunca antes había estado al nivel en el que está hoy y no me sorprendería que con el paso de los años sea aún más fácil poder recolectar recursos educativos, estrategias. Podemos utilizar herramientas que se están diseñando ahorita en Inglaterra o en China para poder explicar un problema matemático. Cada vez se está globalizando más el uso de recursos y entonces. Habiendo tanta riqueza en estrategias y formas en las que podemos interactuar con nuestros alumnos, realmente sí hay que reformarnos y adaptarnos a buscar qué es lo que mejor sirve para el objetivo de mi institución o de la materia que yo voy a impartir como profesor. Entonces, me atrevería también a, a, a resaltar que, en efecto, tal vez el aula tradicional, lo que pensábamos como un salón, tenía estas características particulares de tener reglas muy estrictas o ser un poco cerrado, pero el verdadero salón de clases de la vida es la vida cotidiana de nuestros alumnos. Y si tal vez podemos ayudarles a darse cuenta que eso que están aprendiendo en el salón de clase les va a servir y va a impactar en su vida en la vida real que ellos van a tener en el trabajo, en lo personal, etcétera, creo que entonces vamos sí. a empezar a hacer un cambio impresionante. Muchas gracias, Monserrat. Bueno, se nos termina el tiempo. Quisiera Agradecerles mucho su participación. Muchas gracias, Rodrigo. No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a, a los compañeros, a Nacho y a, y a, y a Montserrat. Un, un, un gran momento para, para compartir inquietudes. Y... Así es. Muy bien, pues Ignacio, igualmente te agradezco mucho tu participación. Al contrario, gracias a, a ustedes y pues fue una sesión... Interesante y productiva, en mi opinión. Muy bien. A ver, en un grupo pequeño. Ok. Eh, Monserrat, igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y por el diálogo. Sí, y ahorita que comentaba Monserrat lo de eh, cuestiones de otros países, precisamente, tal vez uno de los mejores textos que aborde el tema de los grupos grandes fue publicado en el año 2020 por investigadores del Instituto de Educación del University College en Londres. Eh, Peter Blatchford y Anthony Russell. Eh, y de manera muy importante, esta institución está, eh, el libro está puesto de acceso libre a la versión digital, un libro de 45 libras esterlinas. Podemos descargar la versión digital sin costo. Quisiera terminar, pues, el programa con una cita precisamente de este libro de estos autores, que dice: el cambiar el número de los alumnos en las clases puede que no sea suficiente para que los profesores cambiemos el currículo y nuestra forma de enseñar. Pues con eso, con eso terminamos esta tertulia. Les agradezco de nuevo su participación y nos estaremos viendo en un futuro.